Sale por el lateral izquierdo y rompe, rompe. Ah, no. Alita dejando a dos. El Alita peleando con el tercero, con el cuarto, con todo. Le pega. Oh, se picó el partido, se picó el partido. Qué onda la banda, guacho? Bienvenidos hoy a El Bueno, digamos. Yo le mando revancha, pero bueno. Hoy se juega el partido bueno, MLS versus La Chispa. Tuvimos un partidazo 6-6, así que nada, está el día lluvioso, hoy se va a raspar, me parece. Tenemos una tarde hermosa, una tarde noche, así que nada, guacho, bienvenido a un video más de la MLS, hoy acá en Florencio Varela, representando, vos sabés, así que ya sabes. Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón, mis negros son vándalos, vivo en improvisación. Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón, mis negros son vándalos, vivo en improvisación. Le mando un saludo a la selección argentina. Hoy voy a raspar en honor a Cuti Romero. Cuti, te quiero mucho, amigo. Arrancar el encuentro, señores y señores. Tenemos un electrizante encuentro el día de hoy. De lado derecho, de celeste hoy. Con la casaca titular, la plaza de Villa Mónica Vieja, MDS. Del lado izquierdo, vestido como Defensa y Justicia. Los pibes de La Chispa. 6-6 fue el empate la semana pasada. Y arranca partido, señores y señores. Sirva, sirva, arranca el partido. Y ya va con la presión la MDS. Que recuerden, el partido anterior se empató 6-6 la plaza. Corta, Ucho. Y se viene Pepe, el 3, se viene el Pepe. Le quedó el chavo para la primera. El arquero que lo achica muy bien. Con el golazo del Dylan, que lo vemos ahora en repetición. Buena combinación, buena presión del chavo que no pudo. Pero ahí vemos cómo remata el Dylan, el 9, y lo hace. Y ahora por la mitad de la cancha se viene La Chispa, pero corta el 5. El 5. Se la pasa toda para Pepe, que le queda larga la pelota. Hay bombo, hay trompeta. Se cruzan las hinchadas de un lado del otro. Hay trompeta, hay ruido, hay quilombo, pero Marciano roba la pelota. Se viene por el lateral izquierdo Pepe, el famoso y conocido 3 que la rompió todo el partido pasado. Abre toda la pelota para Chavo, pero no puede. Corta bien al piso. El 3 la clava, pero no puede. Hoy, un cambio en el arquero. Viene Pato, el arquero de la plaza, el cambio. Pero ahora sí, se viene Tommy, que ganó la titularidad en el partido anterior. Por la mitad de la cancha, la gente de La Chispa. Abriendo toda por el lateral derecho. La tiene el pibe, abriendo toda la cancha. Abre la cancha para el Win. El Pelito que mete el centro, pero corta Pepe. Suena los bombos, suena la trompeta. Se viene. El Alita acaba de llegar al estadio, el Alita acaba de llegar, el 10 que lo reclamaban todos. Traba fuerza, lucha el 98 que la tiene. Quiere pasar al remate. Afuera. Sigue alentando la tribuna, se viene Pepe por el lateral izquierdo. Pepe y el remate, va a presionar a Tommy. Y ahora sí, por el lateral derecho, el pibe de La Chispa. La deja corta, la recupera Chavo. Chavo por el lateral izquierdo, la combinación con Pepe. Pepe que la deja corta para Tommy. Tommy para Pepe. Pepe la pisada para Dylan. Dylan que va a encarar. Dylan el 9, Dylan el derecho, le puede quedar. Abre toda para la habitación, pero no. Mala combinación y se viene la contra de La Chispa. Por la mitad de la cancha, quiere cortar Frijol, quiere cortar Alita, pero no puede. Le pega, remata y afuera. El tiro libre, abrimos el manual de los tiros libres para La Chispa. Cuando van 15 minutos del primer tiempo, el pibe le pega, pato. Y la pelota afuera. Corner por el lado izquierdo. Atención, hace la jugada rápida, le puede quedar a Dylan, no va a llegar, era la contra de la MDS. Hay lateral para la MDS. Dylan, pierde Chavo con la presión buena del pibe. La cobra. Por la mitad de la cancha. Chavo, que hace la falta. Ahora sí, se retoma el juego. Con la falta. La cabeza, al piso, la pelota, por favor. Marciano que va a luchar, todavía no pudo tocar una pelota a Marciano. Estuvo flojo el partido anterior, pero el DT decide volver a ponerlo. Chavo que pelea contra 12, sale Marciano y pierde en una jugada que era buena para la MDS. Saca lateral La Chispa. Mati, que vino y ganó la titularidad, el 98.
pelea con Chavo por la mitad de la cancha, pelean por esa pelota. Luta, el Pepe Parado, el 98 que la tiene, corta, Ucho, hermosa, en una jugada al piso. Tuvo buenas recuperaciones el partido pasado. Hoy quiere volver a repetir. Se viene el lateral que lo va a tirar en forma de centro. Lo tira mal, lo tira mal. Cobra, cobra la falta, Pepe. Cobra la falta el codazo. El codazo al cuerpo. Acá lo tenemos a Lalita, reclamando a toda la gente por el Lalita. Llega tarde Lalita, pero lo tenemos al 10. Ojo con el 9, ojo con el 9, bravo. Ay, la pierde, lucha, traba, pero no puede. El lateral por la MDS, Chavo que pelea, saca, la defensa de la chispa. Y ahora se puede venir la contra. La contra con el pibe por el lateral izquierdo. Pierde, gana Frijol, excelente en una jugada hermosa. Picho que la deja pasar. Se le quedó solo, atención, el empate, Ta, 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 ta. El empate, próximo. El empate próximo, Kevin. Kevin para el Chavo por la mitad de la cancha. Chavo que puede rematar. Duda, decisión, comenta toda la gente, comenta si fue penal, si fue mano, si la tiró el arquero, era córner para la MS. Ahora sí, Chavo, Dylan, tira la combinación, lo cortan con lo justo, para mí no hay falta, juez, pero le queda la pelota para el Chavo. Chavo pierde y hay falta, lo cobra, Atención, Chavo. La cuelga el Chavo. Dice. Picho que la baja. El cabeza que cabecea para atrás. Y el pato con lo justo. Y termina la jugada. Frijol, buenísima. La mitad de la cancha, el Chavo que la quiere bajar, pero no le queda. Abre la pelota. Solo, el revoleo. Le queda al Tommy. Tommy para Pepe. Pepe, ¿qué puede? ¿Qué va a hacer Pepe? ¿Qué vas a hacer, amigo, por el lateral izquierdo? Se la pasa para Chavo. Chavo la combinación. No. Lo cortan, lo contra. Se puede venir la contra para la chispa. Puede ponerse adelante en esta la chispa. El 98, luego pasa la Ucho, tira el centro atrás. El Kevin que la saca. Chau, qué completa. Con la mitad de la cancha sigue la chispa. Atención, que le puede pegar el pibe. El rebote y pato. El arquero que le quedó larga, pero en tres tiempos. En tres tiempos gana la pelota. 1-1 está el encuentro. Recuerde que empataron en el partido anterior 6-6. Un encuentro impresionante, acaba de entrar el Alita. El Alita en la cancha. El 10 que está picante, que demostró que quiere jugar, que quiere estar en primera, que quiere jugar en la titularidad de la MDS. Pelea, Marciano no puede, Alita no puede, Marciano sí, Alita también. Se viene en una jugada espectacular, el centro, el rebote. Y nada, cobro fau. El Agucho que está desesperado porque se la pasen. Sabe que va a ir arriba y va a ganar. El Pepe, ¿qué va a hacer? Pepe, remate. Y la pierde, Lalita que quiere pelear. Pero le quedó para el Chavo, atención, Chavo que en cara pasa. Remate y rebota la pelota. Gana el Pepe, le queda al Marcial. Marciano y el taco, le quedó mal. ¡Cachi! ¿Dónde estaba? Estoy en la mitad de la cancha más o menos. Ahora sí, el remate. Pepe que llega con lo justo. El Pepe, para la mitad de la cancha. No procede el pase. Queda malo, atención. La chispa que puede quedarse adelante ahora. Ay, corta justo. La Lita que entró para el segundo tiempo. Empezó espectacular. La bocha perfecta. El pibe que la va a bajar. Y le queda al Chavo ya la pelota. Saliendo por el lateral derecho. La combinación con el Marciano. Marciano en la mitad de la cancha con Alan. Pero pierde Alita. Y se viene la chispa, solo, atención, se lo pasa, queda. Pato. Se picó el partido, no sé qué están cobrando. Vamos a ir a la repetición y vamos a ver qué es lo que pasó. El 98, otra vez picante. Oh, se picó el partido. Atención. Se picó todo en un encuentro impresionante. Este es el verdadero. Ahora sí, se retoma el encuentro. Pepe, la combinación con Chavo. Chavo que lo pone, pero sigue. Y lo va a cobrar. El tiro libre, ya hecho. El Pepe, el Chavo. En la mitad de la cancha, Kevin. Kevin abriendo todo para la izquierda para Pepe.
Pepe con la pelota por el lateral izquierdo. Vamos a ver qué hace. Atrás, para el cabezón. La tiene el Agucho. El Agucho que la maneja, la pelota con Frijol. Frijol la combinación con el Alita, que se le pasa la pelota. Y se viene la chispa, el 98, que está picante. Hizo un buen encuentro en el partido picante. ¡Atención, Frijol! El arquero le dice que no. Y ahora sí, retomamos el encuentro, señoras y señores, un tiro libre para la chispa. El 98 que le va a pegar, no, la jugada perfecta, la quedaron. Pato, el arquero, era una jugada milagrosa para la MDS. Se viene la chispa, se viene el centro de la chispa, le pegó. Atención que le queda el remate, todavía hay peligro para la MDS, pero sale jugando la lista, puede salir la contra. No, el remate, lo traban justo. Pepe, que traba, lucha, gana y va a salir la pelota para el lateral. Lateral para la MDS. Ya lo está haciendo Dylan. Dylan se la dejó servidita para Chavo. ¡Alita! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de hacer el Alita! MDS, pa, muestra la casaca. Y ahí vemos la repetición con una jugada extraordinaria. ¿Cómo se la deja Dylan para el Alita? El Alita en una tremenda jugada y un tremendo remate para poner este encuentro. 2-1 la MDS. Y ahora sí, por la mitad de la cancha. El Alita que mete, traba, lucha, no puede. Kevin, la pelota para Dylan. Ay, no la pudo ganar. Se viene el defensor de la chispa. Por la mitad de la cancha. El lateral izquierdo, la combinación. Se viene la gente de la chispa. El taco. Qué distinguido, señor. Y ahora sí, se viene el equipo de la chispa. Otro taco, señor. Pero ¿para qué vino? ¡Le pega! Sigue ganando la MDS. Chiquito, Alba de grandote. Único sabor. Ahí estábamos con los auspiciantes en el día de hoy. El Zarpa de las voces. La gente. Se levanta la gente de la MDS pidiendo aliento. Qué lindo encuentro que tenemos, qué lindo, señores y señores, ustedes del otro lado disfrutando de un terrible encuentro. Hoy, repito, se enfrenta la MDS versus la Chispa. El partido, de verdad, irá con el remate y el arquero con lo justo. Llovió, estuvo un clima muy pesado, pero ahora se despejó y está perfecto para jugar al fútbol. Gracias. Seguimos con el encuentro. El lateral. La falta de la Chispa. Pierde porque quiere salir jugando rápido. Alita con Pepe, un reconocido jugador de la MDS. Pepe, ¿qué pasa? La falta contra Pepe en una jugada terrible. Va a tirar el centro para Dylan. Ahora sí, sale de abajo Marciano. Marciano que recupera la pelota, la Marciano en la combinación con el Chavo que le puede pegar de derecha, Chavo. Chavarri, era una jugada terrible de la MDS. Por la mitad de la cancha la Chispa. ¿Qué quiere? Acercarse al área contraria, pero no puede porque corta Frijol. Le cobran la mano en la cara. La asistencia de Marciané, que hoy con una asistencia pudo dar presente. Marciano, lo vimos flojo en el encuentro pasado. Lo vemos un poquito mejor en este. ¡Atención! El lateral. Chavarri. ¡Alan! El arquero dice que no. Y ahora sí, la pelota. Kevin, buenísima. Kevin en dos tiempos para dársela a la lista para que salga la MDS. Pero pierde y la contra para la chispa. La buena bocha para el lateral derecho. El enganche doble. El enganche le pega. Ay, era un golazo. Sale jugando la chispa por el lateral izquierdo. Buena, le quedó para el Chavo. Chavo para la lista. Se la dejó larga. Y ahora sale con la contra. La gente de la chispa. Por la mitad de la cancha, al centro del juego. Juegan, combinan. Muy bien, excelente. La pelota para el lateral que va a ir hasta el fondo, va a llegar la pelota, el caño, la tubería,
Qué lindo es el fútbol, nene. Y ahora con la contra, el Dilón. Dilón que la tira larga, la va, la busca. Va a llegar, no va a llegar. Viola y atención a la pelota. Es dos tiempos el arquero que la deja corta, pero sale jugando Frijol. Frijol con la pelota por bajo, para Dila que la va a pelear, no la va a poder ganar. Pero Pepe sí puede ganar esa pelota para la Lita que engancha, pasa uno. Deja, deja la pelota para Dylan, Dylan el pase atrás. Y el arquero. Ya sale jugando de abajo la chispa, por la mitad de la cancha. Abriendo el centro, Frijol que la deja, no hay arquero. Y el gol y el desencuentro en la defensa de la MDS. ¡Vale, todo piola, todo bobo! la quitan de todos lados. Y el Alita que se puede venir, le pega, le quedó para Dilón. Ahora sí, la pelota es jugada. Se sacó el córner. La tiene el pibe la deja, larga, se le va. Lateral para la MDS. Pepe. Alita, Alita dejando a dos. El Alita peleando con el tercero, con el cuarto, con todo. Le pega, colocar. Ahora sí, por la mitad de la cancha, la combinación. Se viene el 98, el 98 abriendo todo para la izquierda. Tiene que cortar Frijol, tiene que cortar Frijol. Corta Frijol y es córner, 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 córner igual para la chispa. Impresionante, la pelota que la dejan atrás, la para de pecho. El 98 le pega. No la puede dejar el Agucho, el remate. La mitad de la cancha, el 98, Kevin, el 5 que gana, el 5 que gana una pelota, qué bien que la hace la combinación, la pierde, Kevin que mete el 5, Chavo que también mete, Chavo que gana la pelota, la recupera, sale por el lateral izquierdo y rompe, rompe, rompe. Le cobra la falta, le cobra la falta. Ah, no. Están cobrando mancha. Lo tenemos amigo. ¡Anda a jugar la muñeca, amigo! ¿Qué querés? Aclarado la situación, se retoma el encuentro lateral para la MDS. Eric que se la pide desaforadamente. El Alita rodeado entre tres. El Alita le pega y la encuentra. El Agucho que sale cortando con todo. Se reencuentra el juego. Se retoma el juego. Ah, se la quita, la Alita la pisa, la masa. Falta, falta, falta. Tenemos en primera plana, se levanta la gente de la chispa. Se acordó que trajeron bombo. Se acaban de acordar la gente de la chispa que trajeron bombo. El Alita. La pelota mala para Marciano. Recupera la chispa. Marciano que pelea, traba, lucha y pierde. Y ahora sí, la chispa, la bocha, el corte de Agucho que se la quedó. Menos mal que estaba Pato, atento. Casi se lo ponen puesto a la liga. Casi se lo ponen puesto. Dale. Parado, parado, parado. Lo camisetea, le queda el remate. El Pato, el Pato, el Pato. Me voy a ir del otro lado, me voy a ir del otro lado, amigo. Atención que se va el Chavo, se va el Chavo, se va, se va, se va, se va, se va. La combinación no llegó, no, no. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Me ven? ¡El remate! Mirá, mirá, mirá esta banda, mirá esta banda. ¿Suena o no suena la banda? ¡Dale! Me tenía que haber corrido, amigo. Se retoma el encuentro. Picante, picante en los últimos minutos. Quedan 15 para terminar. Y lo empató, lo empató, lo empató la chispa. En un 3-3. Extraordinario, ahora se viene, pero el Agucho corta con lo justo abajo. Traba, lucha, no puede salir.
vuelve a trabar, el A8 mete y le cobran. Ahora sí, el centro de la chispa solo por el lateral. Pato, Pato, Pato. Increíble la que acaba de hacer Pato. El chavo que se quiere ir con la pelota, el chavo que mete la pelota filtrada y no puede, y no puede. Y ya se viene la chispa. Recupera la pelota, va por el lado izquierdo. La combinación. Por la mitad de la cancha, le quedó por el lado izquierdo. Son dos, atención como chica. Le pega, Pato, en dos tiempos, siriri. Chavo que se va por la combinación. Con Lalita en el medio. Lalita en el medio, Lalita que vuelve a ganar. Le queda, no puede pasar, no puede pasar. Y le cobra, Lalita se la cobra. Abrimos el manual de los tiros libres con Lalita, un experto. Para acariciarla con la derecha en el segundo palo. Atención que le quedó para el Chavo la combinación. Memorable en la retina de todos los espectadores en este estadio hoy. Pero se viene el peligro para la chispa con el lateral izquierdo que va a tortar el centro. Atención, atención. No puede ser. Saquen esa pelota, muchachos. La chispa que viene, la combinación. Le queda al pibe, saca la Bucho. En un encuentro extraordinario que está haciendo Chavo en el último segundo. Chavo que lucha, traba, le pega. Pepe para Chavo. Chavo. Chavo que lo quiere encarar. Chavo que puede encararlo. Chavo que lo encara, lo lucha, lo traba, lo gana, va uno más. Se la deja para Kevin. Kevin, Chavo. Pierde con lo justo. Le quedó Tommy. La combinación que tuvo que bajar para tener la pelota al delantero de la chispa. La combinación otra vez nuevamente por el lateral izquierdo. La deja servida en el medio. Y ahora se va. Se va. Se va. Se va. No. Lo cortan justo al remate. El arquero se llama Pato y acaba de hacer una jugada extraordinaria. Qué atajada del arquero. El 98 que se la pasa para el pibe. El pibe que hace un enganche terrible, se da la pelota para el lateral derecho que le queda solo, le puede hacer el remate. Está el gordo, está el Buda, está el Cheddar. Claro que está el Cheddar en la tribuna. Para mí no hubo nada, pero viene el centro. Dylan que la saca perfecto, el 98 con la bomba, el chavo. ¡Hace sombra, Dylan! ¡Dale, Dylan! Sale jugando la chispa, corta, viene el 8, muy bien. Corta dos veces, en dos tiempos. Le queda Frijol que va a salir con la pelota. No. Cobra toda, Frijol. ¡Oh, lo primerearon! Y le quedó para la chispa, le quedó. Atención. ¡Pato! ¡Pato, el arquero se llama Pato! Era buenísima. ¡Atención que le quedó a Dylan! ¡Cerraron la gente de la chepa, Dylan! ¡Alita! La baja por la mitad de la cancha la gente de la chepa que sigue intentando, sigue. ¡El taco! ¡Qué distinguido! La pelota se la deja servida, el remate. ¡El segundero! ¡40 segundos termina, el Alita! ¡Aguantala! Chavo, aguántenla, muchacho. Es la última. Frijol, cerrando. El 98, 20 segundos. Se termina el encuentro. Atención, cierre de cabeza. Los últimos segundos. El lateral del pibe. Le queda. El charro. ¡Terminó el encuentro, señores! Acaba de finalizar el encuentro, acaba de ganar la MDS en un terrible encuentro. ¡No!
¡Vamos! Si tiene alguna duda, viejo, vos sabés, amigo, acá la MS, acá ya hay en todos lados, amigo. Alita la MS, amigo. Bueno, guacho, gracias a todos por el aguante. Ganó el Bahía Varela. No, fue lindo, jugamos partido, de vuelta se hizo un partidazo. Ganó MDS. Gracias a toda la gente que se acercó a la cancha, ganó la MDS, ganamos 3-2. Felicitaciones. No, guacho, ganó un honor. Más allá del partido de fútbol, el folclore que se arma, que toda la gente venga. Disfruta una tarde, un momento, sano, entre de todo, más allá de una patada de otro, mirá cómo estoy. Ay, 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 guacho. Gracias a todos por el aguante, espero que les haya gustado, que lo disfruten. Terminó ganando la MS, terminó ganando, lo hizo Mónica. Pero nada, guacho, nunca se olviden de la gente de todas las malas. Ahora que sigan odiando, guacho, bate la MS. Guacho, no pueden. Ha sido el día más en la maldita vida rapera. No se olviden, la MS. Car, el dale, cuando los money, mi negro coseando, esquivando la poli. No lo hizo por neces, se lo hizo por hobby. Si solo son peces que viven la movie. Ya te hice legales buscando la money. Ahora vivo legal, sigo buscando money. Ey, decir algo a la gente. La chipa estaba húmeda esta noche con mi chamón. Se mojó con la lluvia. Se mojó con la lluvia.